Nos venimos hoy hasta el camarote, justo enfrente de la playa de Regla, y estamos aquí con Antonio, un año más, que nos va a presentar las propuestas para este año de la Ruta de la Tapa. Buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, no sé exactamente la hora que es. Pues sí, un año más, estamos aquí participando con la Ruta de la Tapa aquí en Chipiona, para hacer una demostración de los productos que tenemos aquí de la tierra y las combinaciones que hacemos debido a las normas que tenemos con respecto a la Ruta de la Tapa. ¿Sí? Pues vamos a ir indagando en cada una de las tapas que nos presentáis para este año y vale, por el orden que tú quieras. Muy bien, bueno, con la cámara para poder acordarme. Vamos a empezar, por ejemplo, pues por lo que sería la tapa tradicional, ¿no? La tapa tradicional, pues como yo tengo puesto en la carta, es el choco guisado. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera un poco diferente, ¿no? Guisamos el choquito entero, lo acompañamos con unas almejas, unos mejillones, y luego lo hacemos una salsa aparte, que es una salsa rubia que se llama, y lo hacemos independiente de lo que es el choco. Bueno, lo acompañamos con unas frutitas, como veis, es pulpo totalmente fresco de aquí de la zona, evidentemente choco, perdón. Evidentemente este que tenemos aquí es mucho más grande, ¿no? Para una tapa sería este demasiado grande. Cogemos los pequeñitos y, bueno, tal como estáis viendo, pues sería la tapa. Esta sería la tradicional. Esta sería la tapa tal cual nos encontraríamos. Tal cual nos encontraría, exactamente. Igual que de tapa. Igual que esta, pues sí, la verdad que sí, porque claro, más pequeñitos no los hay los chocos, y cortarlo pues como que no nos parecía muy bueno. Entonces, pues como estamos haciendo precisamente una promoción y estamos haciendo, pues tampoco se trata de ganarle mucho a esta tapa, sino de que la gente vea el producto que tenemos, ¿me entiendes? Y es una forma. ¿Es una tapa que soléis tener en carta? ¿Es una tapa que está resultando bien y queréis mantenerla? Sí, esta tapa la vamos a mantener. Normalmente todas las tapas que tú ves aquí, las mantenemos, aunque termine la Ruta de la Tapa, las solemos mantener. Ajá. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque la gente, precisamente si estamos haciendo una promoción de un tipo de producto, pues tenemos que mantenerlo. No veo de que hoy vengas a probar esta tapa y mañana venga ya no la tengamos. Entonces consideramos, por lo menos nuestra forma de verlo, de que tenemos que mantenerla. Si pasado un tiempo vemos que no tiene tal, pues entonces se quitaría, pero siempre la dejamos, porque habitualmente, o sea, casi siempre todas las que tenemos suelen repetir y suelen venir gente a buscarla, con lo cual hay que mantenerla. O sea, iniciamos, digamos, con la Ruta de la Tapa, unas tapas nuevas para carta, y después va resultando y se sigue manteniendo. Sí, porque además la familia pues igual llegan, y más después también lo servimos en raciones, medias raciones o como plato principal, y hay personas que vienen ya y dicen, bueno, yo no quiero la tapa, quiero que me pongas un plato, entonces pues ya lo vendemos como plato también, ¿no? Ajá. O sea, que no es solamente como tapa, sino que además lo ponemos también como plato del día o de tradicional, ¿no? Vale, pues entonces pasamos de la tradición, ¿hacia dónde? Eso es, pues vamos a pasar a lo que es el pulpo, ¿vale? El pulpo, como está viendo también, es un pulpo fresco de aquí de la zona, lo cocemos nosotros, lo manipulamos y lo mezclamos, en este caso por eso es tierra y mar, lo mezclamos con una presa ibérica rellena de jamón y con una un presa ibérica rellena de jamón con crujiente de pan. ¿Vale? Eso sería, lo que pasa, claro, igual no se aprecia muy bien, pero si veis, aquí vamos alternando lo que es pulpo con presa, ¿vale?
Pulpo presa, vamos combinando. Luego ponemos unas patatas cocidas con unas poquitas de verdura para darle un poquito de color, y lo hacemos pues con un poquito de pimentón, pimentón picante y dulce, y un poquito de aceite de oliva. Muy, ¿vale?, marinero, vamos a estar ahora bastante marinero. Claro, exactamente, y aquí pues le hemos dado un toque también de la tierra, porque evidentemente la presa ibérica pues hace un producto ibérico de la tierra, pues estamos mezclando los dos sabores, ¿no? Luego en boca pues resulta bastante agradable, porque es una combinación un poquito rara, pero simpática, totalmente diferente, ¿vale? Y bueno, ese es el tratamiento que le damos. El pulpo, como sabe, pues lo cocemos en pulpeiras de cobre, que es lo que solemos utilizar. Y bueno, nada, el tratamiento normal ya después de la combinación. Pues vamos ahora entonces ya con la tapa al moscatel, que en esta ocasión también veo que es ciertamente marinera. Exactamente, sí. Hemos elegido, es que, verá, nosotros siempre tendemos a la zona donde estamos. Evidentemente estamos enfrente de uno de los mejores sitios de la playa de Regla. Estamos en el centro de la playa. Estamos en un sitio donde puedes comer viendo la mar, viendo las puestas de sol, viendo el amanecer, como quieras. Si quieres un desayuno, que también estamos apostando por ello. Y entonces elegimos los platos que más o menos van acorde mucho más con nuestro territorio. Sin dejar atrás pues todos los productos como carnes y demás, porque claro, evidentemente el público, pues uno viene por pescado, mañana igual viene para tomar un poquito de carne, ¿no? Y pues bueno, trabajamos también todos tipos de carnes a la brasa y a asados y a la sal, en fin, que hacemos, como ya sabéis, un poquito de todo. Pero bueno, hemos elegido este tipo de cosas, ¿por qué? Pues por eso, porque estamos en una zona marítima y creo que tendríamos que, o sea, le damos un poquito de más prioridad a lo que es nuestros productos, ¿no? Utilizamos productos frescos de aquí de la zona y bueno, pues creo que es lo que tenemos que potenciar, independientemente, como te digo, que tengamos una carta de todo, ¿no? Como estáis viendo, también tenemos potenciado mucho el tema de la verdura. Estamos con el tema de la comida sana, que también está recogido dentro de nuestra carta, y bueno, vamos a promocionar todo esto, ¿no? Que lo vamos a descubrir el secreto de la tapa al moscatel. Mira, pues esto, como estáis viendo, es un lomo de bacalao fresco. Este lomo de bacalao se confita en aceite a baja temperatura. Una vez que está ya confitado, pues lo colocamos en el plato, lo regamos con una salsa reducción de moscatel y uvas pasas, y lo acompañamos con unas cebollitas cortadas en tiras, que son, van en tempura, una tempura fina, ¿vale? Lleva una patata, digamos, pues como se dice, a lo pobre. Sí. Lo que es una patata a lo pobre, y luego lleva unas tiras de cebolla y verdura en tempura, ¿vale? Y todo ello va regado con la salsa, perdón, con la salsa de moscatel, que es la reducción que hacemos. Entonces, esas pasas de Corinto, en fin, tú sabes, le mezclamos un poquito para hacer, y está bastante suavita, y creo que a la gente le está gustando mucho. Sí. El sabor, la combinación del moscatel con el bacalao y con la tempura le está resultando bastante, por lo menos lo que me están diciendo los clientes, ¿no? Y en base a qué idea me has comentado, pues por la privilegiada zona en la que os encontráis, pero año tras año que tenéis que ir pues sacando nuevas ideas para esta ruta, ¿os basáis también, pues no sé, en cosas que vais buscando, vais indagando? Sí, no te quepa la menor duda. Verás, la hostelería es una cosa que hay que renovarse, y más como están los tiempos ahora, con tantos programas de, ya sabes, el tema de la cocina como se está imponiendo ahora, ¿no? Entonces no te puedes quedar dormido, tienes que ir investigando, tienes que ir sacando, viendo productos, viendo de qué manera lo puedes hacer, cómo puedes combinar, es constantemente una investigación, ¿no? Y claro, cada año cambiamos, ahora ya estamos de lleno en cambiar lo que es la carta del año anterior, buscando una carta ya de vista primavera-verano. Se cambian muchos productos porque no, ya aflojan los guisos, afloran más las ensaladas, afloran más los ceviches, afloran más lo que son el salmorejo con el bacalao, en fin, vamos mezclando otro tipo, claro, más con tapas frescas para verano. Y además, pues también, como sabes, pues trabajamos mucho los pescados de aquí, doradas, lubinas, pargos, todo lo que son los productos de aquí que cogemos en el muelle, y eso pues lo vamos combinando bien a la sal, a la brasa, en el horno de carbón, lo podemos poner en guis, o sea, lo vamos trabajando según vamos viendo. Cada día pues vamos poniendo unas sugerencias, digamos. Y bueno, y esas sugerencias son las que ponemos a diario. Hoy vamos a hacer el bacalao, pues yo qué sé, lo vamos a hacer confitado, o lo vamos a hacer frito con una base de salmorejo y un crujiente de jamón. Pues
ese sería el plato del día, ¿no? Claro, y así, ¿vais cambiando? Claro, vamos cambiando, así como la ortiguilla, los revueltos, las cuajadas, los huevos cuajados con la ortiguilla, los huevos rotos con jamón, los huevos... Bueno, en fin, tenemos una carta impresionante. Sí, la verdad que sí. Y me comentabas antes, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que situar también a todo aquel que no ha venido nunca a Chipiona, porque a través de 8TV pues hay mucho público que pues que no conoce Chipiona o no conoce esa zona, entonces tenemos que situarlos también en donde nos encontramos y también saber pues a qué hora podemos venir, si podemos venir a desayunar, como antes me has comentado. Poner un poco el antecedente a todo aquel que nos ve. Muy bien, bueno, pues para llegar aquí es muy sencillo, ya sabes siempre la situación para llegar si venimos en coche en época en que nos permiten la entrada en el paseo, sería llegar hasta el faro y una vez que llegues al faro girarías a izquierda por el paseo marítimo y das con nosotros por narices, no hay más remedio. Y la otra sería a través de nuestra página web, que vienen las coordenadas puestas para poderla poner en el GPS y el coche pues te traería directamente. ¿La por página web qué es? Sí, restaurantedelcamarote@hotmail.es. Vale. Vale, eso es el correo y la página web. Ignacio, bueno, perdón, ahora te lo digo. Bueno, nosotros lo ponemos por aquí, por tal como estamos hablando, la compañera lo pondrá por aquí. Se me ha ido la web, ahora mismo no me acuerdo cómo es. El correo está bien porque también pueden escribiros para reservar o para cualquier otra cosa. Y además, si entran en el correo van a ver la dirección de la web, con lo cual lo pueden hacer a través de ahí perfectamente. Los horarios a partir de ahora ya de primavera, Semana Santa, van a ser horarios de desayuno. O sea, empezaremos a abrir entre las 9 de la mañana en adelante. Es horario ininterrumpido, no cerramos por la tarde. Con lo cual quiere decir pues bueno que las meriendas también estamos teniendo meriendas, estamos teniendo cócteles por la tarde, una serie de cócteles que ponemos con granizadas y todas estas cositas para poder refrescar las tardes y bueno, sentado ahí en esa terraza viendo una puesta de sol desde el camarote es lo más movido que hay. Yo animo a la gente que venga, que se sienten ahí y además de que prueben un buen cóctel que están hechos con mucho cariño, van a ver cómo se disfruta de la mar, vamos, es una maravilla. Yo creo entonces, Antonio, que lo que nos queda es hacer una invitación formal, decirle a todo aquel que nos ve cómo va a disfrutar de la gastronomía y cómo va a pasar una inolvidable pues mañana, tarde, noche, a cualquier hora poder disfrutar aquí. Bueno, pues yo lo único que le digo a aquellos que me conocen, que ya no hay que decirles nada, porque ellos ya saben lo que somos, pero aquellos que no conocen el camarote, pues que se pasen por aquí. Desde la mañana pueden empezar con el desayuno, luego pueden seguir comiendo. Sabéis que trabajamos todo tipo de pescados en cualquier manera que se nos pueda ocurrir. Brasa, sal, plancha, espalda, guisados, como quiera. Trabajamos los arroces, que es una de nuestras especialidades, digamos, es lo que más la gente demanda. Que son los arroces marineros, los arroces con bogavante, con cigala, con langosta, ese tipo de... con los langostinos de aquí de la zona. Y luego por la tarde, como te he comentado antes, tenemos lo que son los cócteles, ¿no? Tenemos cócteles de muchos tipos, aparte de los mojitos, las caipiriñas. Mojitos lo tenemos en 8 o 9 sabores distintos, de melón, de fresa. Tenemos también unos cócteles de yogur con chocolate. En fin, que hay unas cositas también muy... exactamente. Luego la cena, pues igual, no hay más que decir. Deciros también que, como veis, hay mucha fruta aquí, hay verdura. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en nuestra carta, existen dos variantes, hay mucha gente que lo tiene, yo digo dos variantes con respecto al año anterior. Una de ellas es que estamos preparados totalmente para aquellas personas que tienen algún problema a la hora de comer, como celíacos, por ejemplo, que preparamos cualquier tipo de comida para ellos. Además también tenemos las verduras, porque como estamos metidos en campaña de la comida sana y natura, pues estamos metiendo todo lo que son las frutas y verduras de aquí de la zona, desde cremas de verdura de cualquier tipo a verduras cocidas, verduras salteadas, para todas aquellas personas que tengan un tipo de régimen o tengan algún tipo de intolerancia a cualquier otro tipo de verdura, que sepan que lo tenemos, que estamos preparados para poderles ofrecer ese tipo de comida, ¿vale? Bueno, Antonio, muchas gracias por ofrecernos otro año vuestra propuesta para la Ruta de la Tapa. Sabemos también que una vez que finalice el 27 de abril la Ruta de la Tapa, podemos venir a degustar y comer todo tipo de productos típicos de la zona, productos no tan típicos como las carnes quizás, pero que hay una amplia variedad de todo y para todos. Así que, Antonio, muchas gracias y un año más aquí en la Ruta de la Tapa. Estupendo, pues muchas gracias y nada, esperemos que colaboremos con todo lo que estamos intentando hacer por Chipiona, que es
pues eso, demostrar al público exterior y también al interior de que el Chipiona se puede comer, y además muy bien.